otro día en el rancho. No hemos tenido suerte con el de 11 picos. Hemos puesto cacería. Mi compadre Lalo se movió de donde estaba, del espiadero. Movió el espiadero para otro lado para hacer el corral, pero no hemos tenido suerte. Así que no vamos a tener otra opción más que buscar el de 11 picos y darle piso. Bastante. Pues esta es la realidad de las cacerías. Bien pudiera yo borrar ese video y no dejar evidencia. Tenemos 5 días en el rancho, estamos esperando este venado. También las malas se cuentan. Un error de novato, la verdad. Duele, pero tengo la esperanza de que vuelva a salir el venado, ya sea ahorita o más tarde. Bien pegado, Lalo. Se dio el trancazo hasta acá, bien botonazo. Muchas felicidades, compadre. Bueno, raza, creo que este venado ya lo habíamos visto el año pasado. Tengo varias fotos. Estoy temblando todavía. Y quiero agradecer a toda la raza. A toda la raza que esperó el año pasado, que esperó este año. Ahí está el venado. Saludos a toda la raza. Gracias por apoyarnos. Bueno, raza, aquí está el venado. Gruesísimo está. Ya quiero medirlo. Este va dedicado para toda la raza que me sigue, que no se perdió ni un video, que siempre espera más video. Tenemos que esperar a que hubiera un animal de este tipo, adulto, grande, que valiera la pena el tiro. Y yo creo que aquí está. Felicidades, hijo. ¡Ay! ¿Eh? Bien, perro, güey. ¿Eh? Mira. No.